Diputada y compañeros diputados, seré insistente en el tema, pues no es para menos. En Quintana Roo nos hemos visto gravemente afectados por los embates de los fenómenos climáticos extremos, como lo fue el paso de la tormenta tropical Cristóbal, cuyas consecuencias se siguen sufriendo por los sectores más vulnerables y que ante la tramitología y falta de precisión en las reglas y lineamientos del Fondo de Desastres Naturales, no se ha podido responder de forma eficaz a la población afectada. Por ello insisto en alzar la voz desde este Congreso para exigir a las autoridades federales lleven a cabo las acciones necesarias para que el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, opere de manera correcta. Esto no significa ser reiterativos. Significa estar preocupados por la seguridad de nuestra población y, sobre todo, por garantizar que aquellos sectores que se vean afectados tengan el respaldo de los entes gubernamentales correspondientes. Con lo anteriormente, es que el día de hoy presento a la consideración de la legislatura una proposición dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también a la Secretaría de Gobernación, ambos del Gobierno Federal, para que, basados en su facultación de las reglas generales y lineamientos del FONDEN, lleven a cabo una revisión a fondo de estos instrumentos normativos y los adecúe a la realidad social, económica y jurídica. Lo anterior dado, que estas reglas y lineamientos datan de los años 2010 y 2012 respectivamente, es decir, ya resultan en muchos de los supuestos jurídicos desfasados y arcaicos, lo que genera que en la actualidad no se pueda contar con un instrumento financiero eficaz que garantice de manera inmediata la ejecución de acciones, así como autorizar y aplicar recursos que mitiguen los efectos que producen los fenómenos naturales. Por poner un ejemplo de la ineficacia de sus disposiciones, en las reglas generales se hace alusión Secretarías de Estado federales que actualmente ya no existen e incluso ya no se operan programas que aplicaban de manera subsidiaria para dar apoyo al sector agropecuario y rural a través del FONDEM. Cuando los presupuestos de aquellos no resultaran suficientes y sin embargo ello ya no es posible por el simple hecho de esos programas ya no existen. Tal es el caso, por ejemplo, del programa de contingencias y el programa de empleo temporal para la limpieza y habilitación de caminos rurales, lo que ha dejado en un estado de indefensión a sectores vulnerables ante la inexistencia de mecanismos de mitigación de riesgos y la falta de aplicación subsidiaria del FONDEM. En ese sentido, la revisión y actualización de las reglas con las que opera el FONDEM resulta de vital importancia para que se cumpla con los objetivos para los cuales fue creado. Es por ello que no debemos quitar el dedo del renglón, pues hacer este tipo de llamamientos no se trata solamente de cuestiones económicas, sino de garantizar la protección a derechos humanos de los sectores más vulnerables, como es el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la comunicación, a la movilidad y sobre todo velar por los cultivos agrícolas y la producción pecuaria del cual depende el abasto alimentario. Aunado a este acuerdo, he presentado también otras solicitudes a diversas autoridades gubernamentales con el fin de fortalecer el FONDEN e incluir programas que han sido eliminados y que tanta falta hacen para proteger a nuestro sector agropecuario, de los cuales en su momento sé que contaré con el apoyo de cada uno de ustedes como legisladores de esta entidad. Muchas gracias. Es cuanto.